El Reino Unido registró un récord de 33.470 casos de COVID en un solo día, un salto de 10.520 en comparación con la jornada anterior. Alok Sharma, secretario de Comercio británico, dijo que el aumento del número de casos es un recordatorio del por qué estamos tomando medidas para detener la propagación del virus. Periodo de cuarentena de 2 semanas para viajeros que lleguen al Reino Unido podría reducirse bajo los nuevos planes del gobierno de implementar un esquema de pruebas. Asesor principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, dejará su cargo a finales de año. Y Saad Vigio analiza las salidas del gabinete del primer ministro. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, aseguró que convocará elecciones generales para abril próximo, en medio de multitudinarias protestas que piden la restitución en el cargo del presidente Martín Vizcarra. Argentina y Paraguay reparten puntos. Ecuador se afirma y estira a 6 su invicto en La Paz por el clasificatorio mundialista.